Como lo pudieron ver en la videoreacción que hice del tráiler de esta película, yo no soy el más emocionado con los cambios que Warner Bros. Está haciendo al universo cinematográfico de DC. Sinceramente, yo sí era el más fanático del tono que Zack Snyder estaba implementando en las películas que él dirigía. Me parecía algo distinto al resto de películas de superhéroes. Dicho esto, tengo que decir que Aquaman sí me sorprendió un poquito, fue mucho más de lo que yo esperaba. Y hoy en la reseña de Fotograma 24 te platico a detalle qué me pareció. Bienvenidos. Después de haber derrotado a Steppenwolf, Arthur Curry ha decidido continuar su autoexilio del reino de Atlantis, siempre culpándose de la desaparición de su madre. No pasará mucho tiempo para que los actos de los humanos obliguen al mundo submarino a iniciar una guerra, una que podría ser devastadora para el mundo de la superficie, y tal vez Arthur podría ser la última esperanza para detener el conflicto. Una de las cosas que más me gustó ver fue cómo mezclaron mitología con una historia de superhéroes, porque precisamente esa es una de las diferencias entre DC y Marvel. Mientras que en este último solemos ver personas cualquiera, gente del día a día que tiene superpoderes, en el primero esto está reservado prácticamente a los dioses, no siempre, pero en gran parte. Esto permite hacer filmes más épicos en escala, la temática se presta más. Aquí no hay ningún joven luchando con sus materias de secundaria, mientras que al mismo tiempo tiene que pelear con pelones gigantes. No digo que uno esté mejor que otro, solo quiero mencionar cómo las características de cada uno permite crear cosas diferentes. En uno nos relacionamos más porque hay personas comunes, es normal, mientras que en el otro los humanos se mantienen prácticamente al margen y las grandes hazañas son realizadas por seres de otros planetas, dioses o pues también millonarios. Esa fue una de las razones por la que me gustaba la visión que Zack Snyder quería implementar en este universo. Yo sé que la implementación no fue la mejor, pero quería ver hacia dónde se dirigía, porque por ejemplo en Man of Steel, la cual fue producida por Christopher Nolan y dirigida por Zack Snyder, lograron plasmar una situación donde estos superhumanos existían en la realidad, muy al estilo de The Dark Knight. Cada vez que veo esa película siento que estoy viendo una historia de ciencia ficción sobre una invasión alienígena y no sobre superhéroes, y eso es algo que me gusta mucho. Ahora, si regresamos al 2018 y analizamos Aquaman, aquí todo es más fantasioso, más irreal, algo que parece que pudo haber producido Disney. Esta historia no tiene las limitantes de pertenecer al mundo real y como eso creo que es una buena película, pero solo eso, entretenimiento simple. A mi parecer lo que Warner y Snyder pretendían hacer era algo mucho más ambicioso, pero la necesidad del primero de querer tener el mismo éxito que Marvel, pues los empujó a crear precisamente eso, algo derivativo. Aquaman es lo que yo definiría como un buen blockbuster, aunque no uno excelente. Tiene buenos efectos especiales, tiene clichés pero no exagera, tiene un ritmo relativamente bueno, pero sobre todo tiene un gran reparto. De hecho, yo diría que los actores en esta película están algo sobrecalificados, lo que me hace preguntarme si ellos eligieron estar en esta cinta por cómo terminó siendo o cómo era el concepto originalmente. Porque si hay algo que aceptar la Warner Bros. Y DC es que han logrado obtener actores de mucho más alto perfil que Marvel gracias a que sus conceptos son más innovadores cinematográficamente hablando. Y bueno, la cereza en el pastel la pone su director, James Wan, quien ha sabido hacer una muy buena transición del cine de terror al de acción. En ambos sabe generar muy buenos momentos de suspenso. Definitivamente el cineasta logró cumplir el objetivo que le asignó Warner Bros., una película que continúe la transición de la visión de Snyder a algo para todas las audiencias. No me malentiendan, creo que Aquaman es una buena cinta, solamente no siento que proponga nada diferente. Tal vez estoy muy acostumbrado a ver cosas como Before Vendetta, The Crow o el Batman de Christopher Nolan, y sigo esperando esa otra obra de este subgénero que me cause la misma sensación. No sé, pudiera ser el Joker producida por Martin Scorsese, pero ya veremos. Si tuviera que hacer una comparación, para mí al menos, Aquaman está al mismo nivel de un Black Panther o incluso un Infinity War, solamente que esta última obviamente por tener todo ese bagaje se vuelve más impresionante, pero la película per se, por sí sola, siento que está al mismo nivel de Aquaman.
No olviden seguirme en Instagram como DavidArce-2 y para más reseñas como esta y todo acerca del mundo del cine, suscríbete a Fotograma 24 y activa la campanita para que te enteres cada vez que subo un nuevo video. Soy David Arce y nos vemos la próxima.